Sentirse bien, que esto es lo que nos gusta, la paloma. Y felicitar a las mujeres, a la familia, que aguantan todas las cosas, a veces, horas en el techo, horas fuera de la casa. ¡Sí! Muy importante, amigos, muy importante. Vamos a empezar entonces con la categoría de la hembra. Esta paloma aquí, la Marshmello, en la categoría de la hembra, quedó en quinto lugar. Quinto lugar en categoría de hembra. La espina de Adrián Valdés. ¡Ahí! ¡Oye, eso es Team Shark! ¡Eso es Team Shark! ¡Ahí! Bueno, aquí tenemos ahora en la categoría hembra, cuarto lugar. Esta paloma en el liderazgo tiene como liderazgo su tiempo de vuelo. Tenemos a la pelusa de Girardo. ¡Qué gordo! Al momento, Towin. Me la pueden dar a mí, yo se la llevo, yo se la llevo. Ya entramos en la zona caliente, en la zona de lugar. Ya entramos en la zona de lugar. Esta paloma, el liderazgo tiene pegues y persecuciones. Aquí tenemos en tercer lugar, categoría de hembra, la japonesita de Darien Lacarrere. Thank you.
piedras ahí también. Team japonés. Ahí. Tenemos aquí en la categoría de hembra, en los liderazgos, en segundo lugar, tenemos liderazgo en galones, vuelos al kilómetro, entrar cargado y tiros efectivos. Muy buena esta maroma. Tenemos la arisca de Yosanqui Navarro. Un aplauso fuerte. Oye, la valla de Yosanqui. Felicidades de Yosanqui. Campeona del evento en hembra, la campeona del evento en hembra, una paloma que desde que salió cogió ventaja, marcó la diferencia. Hay que felicitar al dueño, hay que felicitar a la paloma, hay que felicitar a Cetín. Y para sin más, el liderazgo de esta paloma en ataque, insistencia, alares, repetir, cacerías y pasares. ¡Ahí! En primer lugar, la más bella de Reiner Mato. ¡Sí! La más melo. Entonces, ya que llegamos al primer lugar, queremos decir algo. Aquí tiene. Este año se han hecho cosas nuevas, iniciativas nuevas que han dado lugar a que sabemos que para el año que viene la gente va a apretar más, la gente se va a esforzar más. Son cosas novedosas, bonitas, que lo van a ver ahora. Se va a entregar un anillo por campeón y un cinturón, el cual hay que defender. Un cinturón que hay que defenderlo. Va a estar vigente en sus manos hasta que sea capaz de defenderlo. Si el año que viene no queda campeón, el cinturón pasa a mano de quien quede campeón en esta categoría. Pero bueno, la iniciativa ya rompió y ya no tiene en sus manos ya. Así que hoy el cinturón de campeón. No es el cinturón de la hembra, no es este, el cinturón de hembra. Aquí lo tenemos, la campeona de hembra, cinturón, para foto, para foto. Team Leyenda. El anillo también. Señores, el anillo sí personalizado, se queda en la oficina con él. Cabe resaltar, caballero, el anillo, esto es gracias a la directiva del CMC, Angelito. Muchas gracias, caballero, por hacer real. ¡Oye! Son muy buenas iniciativas tomadas por los dos clubes de aquí de Miami, y hay que aplaudir eso, caballero, que esto va a darle fuerza a la paloma, esto va a darle más competitividad entre los asociados. Oye, lo más duro. Ahora vamos a pasar a la categoría Pichón. Bueno, aquí estamos en la categoría Pichón, familia, categoría Pichón. Empezamos por el quinto lugar de la competencia, categoría Pichón. Aquí tenemos el bonito de Pedrito Negret. ¡Oye, Pedrito! Un aplauso. Seguimos con la categoría de Pichón. Tenemos en la categoría de Pichón con los liderazgos en P. Tenemos el penoso de Uriel López. Muchas felicidades, hermano. Oye, Chicago Bulls. Ese Chicago Bulls. Ahí más conocido como Chicago. Y seguimos aquí en la categoría de Pichones.
tenemos el tercer lugar. Liderazgo, insistencia, repetir, entrar cargado, pasares y tiros efectivos. Ya se empieza a calentar esto. Tenemos aquí el ambiental. El ambiental. Vamos, vamos, de Michael, de Michael, de Michael. Vamos de los F7. Eso es Team F7. Team F7. Felicidades, Tomás. Ay, Yuri, acá veo. Espérate, que seguimos entrando en zona caliente, zona caliente. Ahí, ahí, aquí ahí. Tenemos en la categoría de segundo lugar. Este premio lo va a recoger alguien especial que se lo merece. Un fanático del fútbol. Creo que de puede ser de Madrid, cabrero. Entonces aquí, el Team Machichi tenemos en categoría de pichones, segundo lugar, liderazgo, ataque y tiempo de vuelo. El loco. Oye, Javi, go. Team Machichi. El Pachi. Se puso caliente, ya estamos en primer lugar ya de categoría de pichones. Tenemos aquí en categoría de pichones su liderazgo. Alares, jalones, persecuciones, cacería, vuelos al kilómetro y arrastre. Muy bueno. El mojado de Raimí Rodríguez. ¡Oye, sí, el mojado! A Raimí es en Cuba. Ok, aquí hacemos entrega a Ramosito. Que es el que le coge las palomas a Raimiro, que dice la coge ahí. Felicidades a Raimiro, mi hermano. Raimiro, te quedaste sin nada. Se llevó tu anillo, tu cinturón, tu trofeo, todo eso para su casa. Aquí tienes la foto. Ojalá sea. Representando Mario, representando Mario. Nadie sabe para quién trabaja. Aquí está el ejemplo. Bueno, empezamos a calentar ya la categoría de adulto. Entonces, en la categoría de adulto, tenemos aquí en el noveno lugar el alibranco de Yuri Hernández. Muchas felicidades. Team F7. Los F7. Aplausos. Oye, felicidades los F7 duro. Muchas felicidades. Y seguimos con la categoría de auto. Aquí tenemos en el lugar, octavo lugar, en los liderazgos vuelos al kilómetro, el ninjita de los Primero que nada quería agradecer a la CBA, a Juan Carlitos en especial, por hacer un evento tan maravilloso. Y esto que tengo en la mano, se lo dedico a mi familia, a mis buenos, a mis hijos y a todos los palomeros en especial que participaron. Tremendo en el sacrificio. Y apoyaron el evento. Sí. Felicidades, pintor. Es más duro. Y seguimos con la categoría de macho adulto.
tenemos aquí en el séptimo lugar en los liderazgos, pasares y tiros efectivos. El vino de Adrián Valdés. Oye, sí. Muchas felicidades, hermano. Muy buenos los liderazgos, ese cabrón. Cabrón está en el séptimo lugar, pero los liderazgos muy buenos. Pasares y entrar cargados. Oye, felicidades, Team Chat. Y seguimos aquí con el liderazgo. En la categoría de adultos, sexto lugar. Liderazgo a repetir. El Otani de Adonis Chao y Adrián Hernández. Oye, sí. Sigo con él. Gracias, pues. Continuamos calentando la categoría de adultos. Quinto lugar, liderazgo, cacerías y entrar cargado. El fotocopia de Luis Caguas García. Luis, sí. Luis, sí. Categoría de adulto en los liderazgos, ataque, persecución y tiempo de vuelo. El Zeus de Jaime Ruiz. El Zeus, el más duro. Papito, felicidades. Ay, bueno, ya entramos en la zona caliente, en la zona de strike, los tres primeros lugares. Aquí tenemos en la categoría de palomo adulto, liderazgos, arrastre, ping pong de Didier González. Muchas felicidades, ¿no? Lo más duro, Guanabacoa. Para la foto. Ay, ey. Seguimos calentando. Segundo lugar en categoría de adulto. Liderazgos, talones y el cierre. El disparado de Marlon Medina y a él, Team Líder. Aplausos. Y entonces llegamos ya a la zona caliente. Primer lugar de palomos adultos. Liderazgos, pegues, insistencias y alares. Sin más, primer lugar, el sucesor de Luis García. ¡Luis! 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 Como las demás categorías, en esta categoría también se lleva su cinturón y su anillo, a defender el año que viene ese cinturón. Y entonces, para hacer más o menos esto ahí, quiero decir unas palabras, caballero, quiero decir unas palabras aquí. Para mí, que soy nuevo aquí en la Paloma en Miami, para mí este es el hombre a derrotar. Honor a quien honor merece. Y mis palabras son que para mí es uno de los hombres que más resultados ha tenido aquí en Miami. Y nada, hay que luchar contra él y que él lucha contra todo el mundo. Entonces, aunque los niños crezcan, papá sigue siendo papá. Aprieten los cinturones que te cogió a ti. Muchas felicidades para todos. Entonces vamos a entrar en retadores ahora. Octavo lugar,
el penoso de Yuniel López Núñez. ¡Chicago! ¡Chicago! Seguimos aquí en la categoría de retadores. Hoy un evento este, porque este evento encierra los pavotos que llegaron a la final y siguieron fajados en la competencia. Esto es un resultado más allá de lo que pudieron. En la categoría de retadores tenemos el séptimo lugar en los liderazgos de tiros efectivos. Tenemos a Zeus de Jaime Ruiz, Papito Jacobino. ¡Sí! ¡Vaya, Papito! Papito siempre está metido. Hay que hacer las vitrinas más grandes. Seguimos aquí con el sexto naval en ratadores. Tenemos aquí el ambiental de Carlos Alain y Michael Ruiz. Una felicidad, así lo prefiero. Felicidades, Alain. Seguimos con el quinto lugar en retadores. Liderazgo, jarones, persecuciones y vuelos al kilómetro. Tenemos en el quinto lugar Ping Pong de Didier González. ¡Bien! ¡El Didi! ¡Oye! ¡Esto está colorado! ¡Mira que colorado! ¡Ja! Seguimos con el cuarto lugar. Liderazgo, arrastre. El disparado de Marlon Medina y Ael Pestana. Dile, dile. Bueno, ya entramos en la zona caliente nuevamente, es zona de strike. Entonces tenemos aquí, en el tercer lugar de retadores, liderazgo, ataques y pasares, el logo de Javier Vano. ¡Pimba Chichi! ¡Pimba Chichi! ¡Para mi don Marín! ¡La pasa, el cumple! Aquí estamos entonces. En segundo lugar de retadores, en fotocopia de Luisito Caguach. En fotocopia. Felicidades, Luisi. Muchas felicidades. No te vayas lejos, no te vayas lejos. No camines por gusto. ¿Otro más? Bueno, sin más, uno de los premios más importantes de la competencia, que es en retadores. Aquí tenemos sin más, en primer lugar, los liderazgos, pegues, insistencias, alares, repetir y tiempo de vuelo. Sin más, primer lugar, el sucesor de Luisito Caguach. ¡Ay, campeón! Number one, number one. ¡Listo! ¡Listo! Y ahí tenemos. Dicen que honra al honra. Este palomo lo sacó mi amigo Papito. ¡Papito! Siempre bueno, y así bien.
Espérate, ya papi, ya tú tienes una pila de premio, coge papito, pon tu anillo, que sea. Bueno, los partes básicos como la familia. Bueno, y sin más. Sin más, tenemos aquí al máximo acumulador nuevamente. Un fuerte aplauso, caballero. Ya él dijo unas palabras. Aquí tenemos Luisito Caguas, máximo Luisi. Acumulador del evento. Muchas gracias. Ay, hey. Este es el premio más importante de Guara, la experiencia. Es más importante. Buenas tardes a todos. Tengo la dicha o el honor de dar un premio. En este caso, este premio va a ser transferible porque se lo puede ganar o se lo puede quitar el que logre. En este caso está un poco difícil porque ese premio lo estamos entregando al mayor peso por peso en todas las categorías, en todas las competencias. Y hasta ahora todo el mundo está aquí. Se lo voy a decir y todos vamos a decir el nombre a la misma vez. Que se lo lleva. El Luisi. De peso completo, libra por libra. Se lo lleva. ¡Ay, CPA 2024, muñeca.